Hello, good evening everybody. Can you hear me? ¿Me pueden escuchar? Sí, teacher. Okay, excellent. Perfect. Perfectamente. Okay, very good. Today we are going to start. Vamos a comenzar con la clase de adjectives, ¿verdad? Como les prometí ayer. Y después, and later, we are going to advance until the exam, the midterm exam. Okay, so we are going to solve all the doubts you may have. Vamos a descifrar todas las dudas que puedan tener, aclarar todas las dudas que puedan tener. Okay, so I'm going to share my screen. Solo déjenme un segundo. Okay, lo voy a llevar a la presentación primero. Y luego lo voy a llevar a la pantalla, donde ya tenemos la... Básicamente no tenemos mucho donde perdernos, pero igual se lo voy a compartir. Okay, first we are going to study on the lesson objective 3.12 that says, in this class you will learn adjectives which describe the personality and appearance of people. En esta clase ustedes aprenderán adjetivos los cuales describen la personalidad y la apariencia de las personas. Okay, so... in here you have a video that talks about the different people, and we use adjectives like tall, short, handsome, thin, pretty, quiet, shy, talkative, heavy, friendly, serious, funny, and what? Pero bueno, the idea is that you have there some examples of adjectives, but I will give more. Hola, mi amor. Entonces, so let me move my... Okay. Okay, when you finish the video, then you can go to the next section. And in the next section, you will find the 3.14, okay? 3.14, and there you have to listen the four descriptions that you have. In this case, you have to expand the window. So you need to click on here. Tienen que darle click acá. Voy a ponerles un ratito mute para podernos escuchar y luego lo quitamos sin problema. Okay. En este ejercicio tenemos que ir a la ventana, ¿verdad? Aquí y darle mute, darle expand, ¿verdad? A la ventana externa. There you have two choices. You can download the audio or you can listen several times until you can listen the right adjective. En esto se trata de escuchar el adjetivo correcto, ¿verdad? Entonces tiene dos opciones. O descarga el audio o usted puede... escucharlo varias veces, ¿verdad? La plataforma no tiene límite de veces, pero la idea es que pueda contestar. Karen is short or tall. Estamos hablando de short, bajita, o tall, alta. Marco is heavy or thin. Es pesado, fornido o delgado, ¿verdad? Elena is friendly or shy. Amigable o tímida. Andrew is funny or serious. Es divertido o es serio. And then you send the answer. And that's the end. And then by tomorrow, we are going to start the section four. Aquí terminamos, perdón, aquí terminamos y luego vamos al listening. Entonces voy a del examen, del midterm exam. So I'm going to stop sharing this and I will go to the topic. Vamos a dejar de compartir por ahora y vamos a ir a la presentación para el tema. And later we will solve the exam. Y después vamos a empezar para responder el exam. O para por lo menos... revisarlo, ¿verdad? Las secciones. So, let me... Okay. Vamos a ver, quiero remover esto. Ok, there we go, ahí vamos. I want to expand it, lo vamos a poner en grande y me voy a ocultar. Ok, perfecto, perfecto. So we have physical description. So here we are going to talk about the adjectives that we use for physical description. For example, height, right? Height, eso es altura, height. We say tall, short, of medium height. To talk about build, right? Fit, thin, slim, muscular, okay? Hair,
When we talk about hair, we can say shoulder length, talking about the hair, right? Shoulder length, sería como la altura hacia los, la altura del cabello hacia los hombros, ¿verdad? Shoulder length. Short, long, medium, average. Okay, so that's the type of hair. Shoulder length, short, long, and medium weight. Medium average. So we have the characteristic for also the body. We say of average build, plump, well-built, or fat. For the face, we can say pear, round, oval, heart-shaped, oblong, triangular, square, diamond. For the age, we say old, middle-aged, young. And here we have some hairstyles. We say curly, we say wavy, straight, or bold. Okay, so those are some adjectives to talk about physical description. And here we have more for the hair. For example, we say long, short, shoulder length, straight, wavy, curly, dark, fair, brown, blonde, red, bald. For the face, we say round, oval, triangular, square, long. If we have a mustache, right? For the boys, mustache, beard, freckles. For a girl, we normally say beautiful, she's beautiful, or she's pretty. But when there, when it's a boy, we say he's handsome or he's attractive. Or we can say ugly, right? And ugly is for both, for male or female. Okay, what about the skin? We have some words to talk about the skin. Light, esa es una letra L, light. Medium, dark. Blonde, black, red, brown. Okay, so for example, if I have to describe myself, I say, my name is Patricia. I am medium height. I have shoulder length hair. My hair is brown color, my skin is medium, my hair is wavy. I am medium age, I am average build, and my face is round. So that is my physical description, using all the vocabulary that I have introduced here. So let me go. But we have other words in order to describe the people's personality. For example, we say boring, let me move again. Vamos a ver de nuevo esto. Perdón. So just let me move back. Okay. So we say boring, shy, boring, aburrido, shy, tímido, competitivo, ¿verdad? Mm-hmm. Confident. Confident es alguien que me inspira confianza, ¿verdad? Alguien confiable. Adventurous. Aventurero, ¿verdad? Alguien que no tiene mucho temor, que le gusta la aventura. Boring, aburrido. Polite, amable. Hardworking, trabajador. She's very she's a hardworking person. Es una persona muy trabajadora. Excuse me. Interesting, interesante. Loyal, leal. Selfish, egoísta. Talented, talentoso. Absent-minded, esto es como distraído, ¿verdad? Lazy, aragán, generous, generoso, arrogante, friendly, amigable, funny, divertido, y aquí dishonest. Tenemos honest, honesto, y lo opuesto, ¿verdad? Dishonest, le agregamos el des y nos cambia todo el panorama. Attractive, atractivo, miserable, miserable, pero no el miserable de tacaño, sino alguien como malo, ¿verdad? Malvado, una cosa así. Energético, rude, es como pesado, grosero, serious, y clumsy, déjenme ver este clumsy que siempre se me escapa, lo confundo, entonces mejor ahorita le veo clumsy meaning. Ok, clumsy es torpe, dice
Awkward in movement or in handling things. Sí, torpe es la palabra que más describe eso. Y dishonest, ¿verdad? Que ya lo habíamos visto en la anterior. Selfish. Selfish es egoísta. Uh-huh. Selfish. Bold es como, que sobresale, como agrandado, ¿verdad? Muy vanidoso, digamos, vanidoso. Y el otro, el stubborn, ahorita le digo. Ok, el stubborn es alguien como muy terco, o sea, es alguien que tiene showing determination, but they don't change the attitude or position. O sea, alguien terco, realmente tiene mucha determinación, pero no cambia de parecer por nada, entonces se vuelve terco, stubborn. Okay, the other words you already know that we have seen in the previous slides to talk about the body. Beautiful, we say that beautiful is for ladies. Slim, es como delgado, ¿verdad? Similar a skinny. Thin, strong, weak, fuerte, weak, débil. Fat, gordo. Handsome, para caballero, guapo, pretty, bonita. Medium height, estatura media, ¿verdad? Well built, de buena constitución física. Short, ya dijimos que tiene que ver con la altura, ¿verdad? Bajito. Ugly, feo, fea. Eyes. Para hablar de eyes, podemos hablar de large, ¿verdad? Small, blue, green, hazel. Esos hazel son como los almendrados, ¿verdad? Ojitos almendrados. Brown, gray, black. Those are the colors of the eyes. So let me move this again. Okay, vamos a ver for the age. Esta cosa. Está. For the age, podemos hablar de old, young, and middle age. O sea, old ya es bien adulto, ¿verdad? Viejo. Young, lo opuesto, joven, y middle age, edad promedio, ¿verdad? No está ni jovencito, pero tampoco está muy, muy mayor. Hair, cabello. Podemos hablar de colors, black, dark, gray, red, fair, blonde. Y podemos hablar de formas, como ya vimos, curly, wavy, straight, bald también, que no tiene cabello. Long, largo, medium length. De tamaño o de largo promedio, short, corto y balding, ¿verdad? Calvicie, eso ya es calvo. Okay, so let me go to the next. Okay, here I have some other adjectives to describe personality. So for describing personality, excuse me. Cuando le llegue este material, chicos, no se vayan a asustar porque es bastante. Pero la intención es que ustedes logren practicar, ¿verdad? Lo que va ahí. Ok, positive traits, aspectos positivos, y negative traits, aspectos negativos. Y ahí básicamente están los que hablamos de personalidad, ¿verdad? No me voy a detener en el meaning, en el significado de cada uno, sino que eso les va a quedar de tarea que los que no hemos dicho aquí en esta clase, usted los pueda investigar, ¿verdad? Pero los positive, ya muchos nos dijimos, hardworking, dedicated, smart, clever, brainy, sensible, friendly, outgoing, extrovert, talkative, chatty, easygoing, even-tempered, quiet, peaceful, generous, fair, considerate, polite, kind, loving, self-confident, decisive, warm, pleasant, nice, fun, amusing, lively, witty, happy, cheerful, reliable, honest, solid, thoughtful, caring. Todas esas cosas son very positive. Es una personalidad muy positiva, ¿verdad? Son como, bondades o cualidades positivas, ¿verdad? And we have negative traits, cualidades negativas o aspectos negativos, ¿verdad? Lazy, careless, apathetic, clumsy, stupid, naive, simple. Simple-minded, unfriendly, cold, hostile, silent, reserved, intolerant, critical, noisy, loud, mean, greedy, unfair, rude, impolite,
nasty, unkind, insecure, shy, unsure, cold, bitter, nasty, boring, dull, bitter, moody, sulky, dishonest, corrupt, false, careless, and inattentive. And these, those are the negative traits. Entonces aquí tenemos, I have classified, los tenemos clasificados, ¿verdad? Por age. Recuerde que cuando usamos el age, decimos, she is a baby, they are children, they are kids, he's a boy, she's a girl. Entonces siempre vamos buscando que haya concordancia, ¿verdad? Entre lo que estamos diciendo y el verbo que estamos utilizando. Utilizamos young para hablar de teens o teenagers, ¿verdad? Los jovencitos, los que decíamos que van de los 13 a los 19. Esos son los teenagers, porque están en las edades de teen, de 13 y 19, ¿right? Ahí está la descripción. Aquí para hablar de height, de nuevo, ¿verdad? Medium height, average height, tall, fairly, quite, pretty, very. Esas son las palabras que podemos usar, ¿verdad? Para acompañar. Pretty short, un poco cortito, ¿verdad? O quite short, un poco pequeño. Very short, muy, muy pequeñito. También tenemos para building or weight. Ya dijimos thin, que es sinónimo de skinny, ¿verdad? Delgadito. Slim, podemos decir slender. Chubby, plump. Fat, heavy, overweight. So you will find more vocabulary here. Van a encontrar más vocabulario aquí para describir the color. Cuando vamos a describir el color, no decimos is, sino que have. Ahí sí, ya estamos hablando de un atributo que tiene. Entonces decimos, I have black hair. O puedo decir, I have dark, wavy hair, ¿verdad? Entonces, en ambos casos, cuando voy a describir mi estilo de cabello, el hairstyle con el hair color, yo utilizo have. Y si estoy hablando de he, she, it, digo has, ¿verdad? De igual manera, cuando hablo de hair length, del largo del cabello, porque estamos hablando de algo que usted posee sobre su cuerpo. Pero cuando hablo de age, de edad, o de height, de altura, estatura, utilizo el verb to be. Y digo, I am, or he is, or she is, ¿verdad? Or they are. De igual manera, cuando estoy hablando del peso, ¿verdad? Utilizo el verb to be. Para decir, I am thin, or I am fat, ¿verdad? Or I am overweight. That's it. Okay. Then I'll give you more, ahí les dejo más, ¿verdad? To talk about clothes, para hablar de la ropa. El vestuario, ¿verdad? Skin complexion. Cuando hablamos de skin complexion, utilizamos have o has, ¿verdad? I have, for example, light brown skin, ¿right? Que es como café claro, lo que diríamos alguien trigueño, ¿verdad? Eyes, I can say, I have dark eyes, ¿verdad? Ojos oscuros. For example, I can, to say a special characteristic, I say pretty, handsome, good looking, también se usa para caballeros, good looking, ¿verdad? De buen parecer, or attractive. Y cuando hablamos de tener, ¿verdad? A mustache, bigote, a beard, una barba. Freckles, las famosas pequitas, ¿verdad? Luego, clothes, también recuerdan que, no fue con este grupo, pero ahorita vamos a llegar a eso. Este verbo wear lo utilizamos para hablar de todo lo que llevamos puesto sobre nuestros cuerpos. No decimos use, decimos wear. For example, tonight I'm wearing my green blues, and I'm wearing my headphones, and if I have a watch, I could say I'm wearing my watch, right? Entonces, todo lo que está puesto sobre mi cuerpo, sea clothes, ropa, or
accessories, accesorios, ¿verdad? My watch, my earrings, mi reloj, mis aritos, todo eso. Se habla de wear o wearing. I'm wearing. Estoy usando, ¿verdad? Tal cosa. Ok, I won't stop too much here. No me voy a detener mucho aquí. Y vamos a pasar a lo siguiente, ¿verdad? Que estamos hablando de adjectives. Entonces, vamos a ver cómo se clasifican, ¿verdad? We have adjectives of opinion. Tenemos adjetivos de opinión. Y ahí hablamos de delicious, lovely, nice, cool. We have adjectives of size. Adjetivos de tamaño. Big, small, tall, huge, tiny. Todos esos son adjetivos. Y nos sirven para calificar o para describir a un noun, a un nombre, ¿verdad? O sustantivo, a noun. To describe shape, para describir forma. Round, square, long, fat. Redondo, cuadrado, largo, gordo, eso es de forma, ¿verdad? Condition, clean, wet, rich, hungry. Sería limpio, húmedo, rico, hambriento, ¿verdad? ¿En qué condición está? So let me move again this. Vamos a borrar esto que se me ha puesto aquí. Okay. Age. How old is it? ¿Verdad? De edad. Eso indica qué tan nuevo o viejo está algo, ¿verdad? Old, young, new, antique. Cuando hablamos de personas decimos old o young. Pero cuando hablamos de cosas decimos new or antique, okay? When we say colors, colors are also adjectives. For example, green, blue, reddish, purple. When we talk about patterns, they are adjectives also. Spotted, checked, flowery, zigzag. Origin, American, British, Arabic, Turkish. Those are adjectives. Estos son adjetivos también. Material. Gold, wooden, plastic, synthetic. So those are materials. Purpose, gardening, shopping, writing. Okay, so it says that before adjectives plus nouns, cuando utilizamos adjetivos más el nombre, we normally have a determiner. Cuando utilizamos la fórmula de adjetivo más sustantivo, normalmente tenemos un determinante que puede ser a, an, de, my, your, her, for, this, those, some, etc. Estos determiners pueden ser uno, una, él, mi, tú, su, de, ella, cuatro o cinco o seis, ¿verdad? Un número X. This, que ya sabemos que es para decir esto, esta, ¿verdad? Close objects, objetos cercanos en singular. Those, aquellos. Plural, es plural, ¿verdad? For far objects, para objetivos, para objetos lejanos. Some, algunos. Y esos pueden haber muchos más determiners. Okay, so now I'm interested for you to see the formula. Quiero que vean la fórmula, ¿verdad? Cuando hablamos de adjetivos, hay dos maneras de poder trabajar, ¿verdad? Puedo usar noun plus D plus adjectives, que es la más común que ustedes van a ver. Por ejemplo, the sleeping bag is ugly. Small, thin, dirty, old, red, and street. Me puse todos esos adjetivos para caracterizarla, pero dije the sleeping bag is. Entonces, the sleeping bag es el noun, luego is es el verb be, y luego los adjectives son todos estos, ¿verdad? Ugly, small, thin, dirty, old, red, and street. Podría haberme quedado solo con un adjetivo, ¿verdad? No haberle puesto tantos. Pero también tengo la otra forma, que es cuando hago el adjective plus el noun. ¿Qué significa el adjective plus el noun? Que en inglés, por ejemplo, yo no digo camisa blanca, ¿verdad? Como en español, sino que yo digo white shirt. Es como al revés. Primero digo el adjetivo y luego digo el sustantivo o el noun. Vean, aquí utilicé varios, ¿verdad? Ugly, podría haber dicho cualquiera de estos. Ugly, small, thin, dirty, old, red, striped, Italian, cotton, sleeping bag. O simplemente decir cotton sleeping bag, ¿verdad? La bolsa de dormir de algodón, pero no dije sleeping bag o cotton, no, no, no. Aunque podría haber dicho como en la forma de arriba, the sleeping bag is made of cotton or is
ugly, or is small, or whatever. So there are two ways. Entonces tenemos dos maneras de poder utilizar los adjetivos. Noun plus be plus adjective, ¿verdad? The sleeping bag is ugly, o adjective plus noun, cotton sleeping bag. So, look at this conversation. It says she's very tall. Ella es muy alta. Ese very es bien alta o muy alta, ¿verdad? Le da un énfasis mayor al adjetivo. So Emily says, I hear you have a new girlfriend, Randy. And Randy says, yes, her name is Ashley. Her name's Ashley. And she's gorgeous. Really? What does she look like? Well, she's very tall. How tall? About 6'2", I suppose. How? Wow, that's tall. What color is her hair? She has a beautiful red hair. And how old is she? I don't know. She won't tell me. Gracioso, ¿verdad? Ella no le va a decir cuántos años tiene. Entonces vean, cuando pregunta what she look like, what does she look like, está preguntando ¿y cómo es? Descríbemela. Entonces, cuando respondemos a esta pregunta, normalmente utilizamos adjectives like tall, like beautiful. Okay, so that's the adjectives we use there. Esos son los adjetivos que hemos utilizado para describir en este caso a Randy's girlfriend, a la novia de Randy. Okay, now it's your turn. Ahora viene el turno de ustedes. I want you to please take a picture. Quiero que tomen una, Vamos a tomar una imagen de este cuadrito. I will send you, se la voy a mandar también. Because we are going to work on the exercise. Todavía tenemos unos minutos para trabajar este ejercicio antes de cerrar el tema y de poder pasar a la parte del examen. Los he llevado un poquito rápido para poder tener el tiempo de evacuar todas las preguntas que puedan tener sobre el examen. But it's important the practice of this topic. Pero es importante también la práctica de este tema. So what we are going to do is, I will send you now this screen, this slide, and I want you to please work in the breakout rooms by completing the sentences. Vamos a completar las oraciones con las palabras que tenemos aquí. Look like, straight hair, what's like, upset, talkative, round, magic. Like me, ya no lo tienen que hacer porque ya está hecho, ¿verdad? My brother and I both play sports. He's like me. Mi hermano y yo ambos jugamos deportes. Él es como yo. And then they continue talking about my sister doesn't have curly hair. She has. Da, da, da. Do you have questions? ¿Tenemos preguntas? Questions, questions? No? No. Okay, perfect. So, okay, so let's create the rooms. Okay, there you go. Ahí está. You will receive your invitation, so please join when you receive it. And please try to complete the exercise. Tratemos de completar el ejercicio, ¿verdad? It's not too much time. No, no, no va a tomar mucho tiempo. Hello, Gerson, Isa, and Jessica, do you have any problem by joining the breakout rooms?
No puedo entrar. No puede entrar, Isa. Ok, la voy a mandar a otro porque ya se le fue la invitación. Vamos a ver. Okay. Solo deme un segundo porque tengo que avisarle a su colega que porque era en pareja. Está bien, gracias. Ok, vamos a ver. Isa, la voy a mover a Five. Ok, ahí le va a llegar la invitación. Hello, Liz. Can you hear me? ¿Me puede escuchar, Liz? Sí, sí, le escucho. Buenas noches. Buenas noches. ¿Le parece que la mueva de salón porque su compañera tuvo alguna dificultad para poder entrar? Sí, está bien. Ok, perfect. I'll move you there. Gracias. Ok, perfect. Hola, hola, Jessica, ¿me puede escuchar? Hello. Hello, Jessica, can you hear me? Empezaron, ya habían empezado. Sí, por las 5 vamos. Ah, es que me movieron del salón porque la otra compañera tuvo problemas. Hello, my dears. Thank you for including my dear Liz here. Gracias por incluir a Liz. La he movido porque su compañera no pudo incorporarse al grupo, así que para que completen y la incluyan en el ejercicio. Thank you very much. Bye. Okay, see you. Bueno, ya la tengo. Gracias, okay. Don Héctor. Creo que Don Héctor la envió. Ah, okay. No había visto. My sister doesn't have Dejemos esa, a ver cuál nos sobra. Ah, va. La 7 es look like. Have a curly hair. So she has. Hello, hello. Is everything okay here? Hola. ¿Todo bien por aquí? Sí, bien. Okay, excellent. Sí. Did you complete? ¿Ya completaron? No, todavía no, nos falta. Okay. Es que solo, teacher, aquí él dice, John es una persona inquieta. No es una persona quieta.
isn't a quiet person. No es una persona quieta. In fact, he is. De hecho, él es muy talkative. Podría ser. Talkative. Okay. Habla mucho. Okay. Talkative. Ajá. Ajá. Ok, perfecto. Okay. No se preocupen. Bueno, gracias, Techo. Ok, gracias. No se preocupen, bueno. Si no las terminan acá, las terminamos en el pleno. Ok. 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 Hello, hello. Is everything okay here? ¿Todo bien por acá? Sí, ya terminamos. Excellent. I call you back in a minute. Ya le llamo. Excelente. Bueno. Hola, hola. Is everything okay here? Hi, teacher. Hi. ¿Todo bien, chicos? Almost finishing. Casi terminamos. Por la número 5. Ok, don't worry, no se preocupen si no han terminado, la vamos a completar en el pleno para que nos quede todavía un tiempecito para el examen, ¿ok? Ok, teacher, thank you. Ok, you're welcome. Hello, welcome back. Hola, hola, bienvenido, bienvenidas. Hello, hello. Hi. Hello, teacher. Hi, teacher. Hola. Estamos de regreso. Can you watch my screen? ¿Pueden ver mi pantalla? Yes, teacher. Okay, perfect. Ok, my dears, vamos a resolver este ejercicio juntos y luego vamos a pasar a la resolución del examen en los minutos que nos quedan. En la presentación que les va a llegar van a encontrar muchos más ejercicios, ¿verdad? Para que ustedes puedan practicar los adjectives, ¿verdad? Tanto los que hablamos para describing people y para personality, ¿verdad? You will find for describing people, ¿verdad? Ahí los tienen. You have for ordering sentences, para ordenar oraciones, y in there, y ahí hay uno que es bien similar al que acabamos de hacer, que le dan las palabras in the left side, en el lado izquierdo, and then you answer in the right side, y usted contesta en el lado derecho. Okay, that's what you will find, eso es lo que van a encontrar porque por el tiempo pues ya no podemos resolverlos acá. Entonces quiero que me digan cómo les quedó el number 2. My sister doesn't have curly hair. She has? Straight hair. Straight hair. Very good. No tiene cabello colocho, digamos, ¿verdad? Sino liso. Ok, number 3. ¿Quién tiene la number 3? Vamos a ver. John isn't a quiet person. In fact, he's very... Cuando dice, isn't a quiet person, es, no es una persona muy quieta, ¿verdad? De hecho, in fact, he's very, él es muy... Talkative. Le gusta hablar, ¿verdad? Es como decimos en buen salvadoreño, muy chachalaco, platicón. Ok, number 4. Aquí es una pregunta, ¿verdad? Entonces, como es una pregunta, estaba fácil. What's your aunt like? ¿Cómo es tu tía? What's your aunt like? Entonces aquí la respuesta ya estaba, ¿verdad? She's smart and very friendly. Ella es inteligente y muy amigable. Si se fijan, smart is an adjective and friendly is an adjective too. Our teacher looks upset. No soy yo, ¿verdad? Es otra teacher. Our teacher looks upset. What made him so angry? Nuestra maestra se ve molesta. ¿Qué la puso tan enojada? Angry también es un adjective y upset también. Upset es cuando se ve molesto, ¿verdad? Pero angry es cuando ya está enojado. Ok, number 7. What does Sam? Look like. Look like. Ajá, look like. Era el primero.
What does Sam look like? ¿Cómo se ve Sam? ¿O cómo se describe? He's tall and wears glasses. Es alto y usa lentes. And the last one. How did she get a rabbit out of her hat? It must be magic. Magic, ¿verdad? ¿Cómo es que puede hacer que salga un conejo de su sombrero? Debe ser mágico. El sombrero, ¿verdad? Entonces, magic, mágico, también es un adjective. Okay, my dear participants, we are going to stop here. Vamos a dejar el ejercicio hasta acá. Les van a llegar los materiales y vamos a regresar a la plataforma porque me interesa que veamos el examen. Okay. ¿Hay alguien que ya empezó el examen? ¿Sí? Yes, teacher. Okay. Ya lo terminé. Excellent, excellent. Bueno, miren, no vamos a... Ya lo terminé. Felicidades, congratulations. Thank you. Okay. Bueno, miren, la lógica del examen es la siguiente. La primera parte es listening. Aquí, como yo les he dicho muchos en el chat, el objetivo es que usted download, que usted baje el audio, and that you listen and repeat. Una de las ventajas es que usted puede bajar el audio, le queda en su teléfono, en su computadora, y usted toma las pantallas, ¿verdad?, de las preguntas y usted contesta primero antes de poder contestar en la plataforma. Entonces eso es lo que hace dos cosas. You practice your listening, usted practica su escucha, and then you can practice, y luego usted puede practicar by repeating, repitiendo, ¿verdad? Trying to take care of the accent, of the sounds, of the well reproduction of the word. Cuidando de la entonación, tal cual lo hace la persona que lo está haciendo en el audio. Entonces, esa es una buena práctica, ¿verdad? Entonces, ahí era descifrar his first name according with the alphabet. Si se recuerdan, tuvimos una clase para spelling, para deletrear, ¿verdad? Los nombres y los apellidos. So, that's the objective of this. And the second is about numbers. So you have to find Sue's phone number. Aquí tenían que descifrar cuál era el teléfono, el número telefónico de Sue. In this case, tenían que encontrar la the noun, ¿verdad? The CD player, the cell phone, or the camera. Which object is in his bag? ¿Qué objeto de estos tres está en su bolso? The man's wallet is, ya sabemos que esto es un posesivo, ¿verdad? Entonces, la cartera del hombre is under his desk, in his pocket, in his book bag. So you have to listen carefully and then answer. Okay, the complete the conversation part has to do with the possessive my, your, his, our, or her. Esto fue de las primeras cosas que vimos, ¿verdad? En el módulo. Entonces, usted sabe que vamos a ir trabajando esos pequeñitos diálogos y, por ejemplo, aquí dice Matt está interviniendo y dice, Tony, this is my friend. ¿Se recuerdan que esa estructura, cuando vimos los demonstrative pronouns, también la trabajamos? This is my friend, fulanito, ¿verdad? Este es mi amigo. Y como dice my friend, pero entonces yo me voy al nombre y veo que es Jennifer Miller. Entonces es ella. Entonces, ¿cuál dijimos que era el possessive pronoun para ella? His or her. Ajá, her name is Jennifer Miller. Su nombre de ella, entonces her, is Jennifer Miller. Entonces, Jennifer is in, en su clase de inglés, ¿verdad? In her. En mi clase de inglés, o sea, es mi compañera. Nice to meet you. Luego, Tony, what's, y aquí seguimos hablando de Jennifer, ¿verdad? Entonces decimos, what's her last name again? ¿Cuál es, cómo su apellido de nuevo? ¿Verdad? It's Miller. And then, that's the end. You finish, and then you send. Okay, the other one, complete the conversation. Aquí vamos a completar la conversación. It says, fill in the blanks with the correct form of be. ¿Cuáles son las formas del verbo to be para el presente simple? ¿Me las pueden decir? Is, are. Am, is y are, ¿verdad? Mm-hmm. Am se usa para I, is se usa para he, she, it y are para todos los demás
pronouns. Entonces, si dice excuse me y el pronombre que está usando es you, entonces, ¿cuál es la forma correcta del verb to be ahí? Are. Excuse me, are you Mrs. Brown? Y ella dice no. Ella responde no. Yo, I'm, ¿verdad? No, yo no soy. Entonces, no, I'm not. Entonces, vean, aquí yo me quiero detener porque necesito, como les decía alguien, no sé si en este grupo, pero les decía que necesito que busquemos la lógica del ejercicio. Cuando A me pregunta y yo respondo, y A me está preguntando con you, entonces significa que en B yo doy la respuesta como I, ¿verdad? No, I'm not. No, yo no soy. Y aquí digo, como estoy hablando, me están preguntando de Mrs. Brown, entonces cuando yo veo estas iniciales veo que es una señora, es she, ¿verdad? Entonces aquí sería, she's over there. Ella está por ahí. She's over there. ¿Vea? Porque estoy tratando, o sea, vea que llevo una ilación. Me preguntan si yo soy fulanita y yo respondo que no. Entonces aquí dice over there. Ah, ella está por ahí. Entonces para decir ella está, yo uso she's o she is, ¿verdad? Over there. Y luego cierro con un punto y me presento. My name is Nicole Parker. ¿Ok? Pero aquí la respuesta era she's, ¿verdad? Luego, oh, I'm sorry. La otra persona se disculpa por la confusión y dice, well. Y en el saludo, ¿qué digo? It's, ¿verdad? It's nice to meet you. It's nice to meet you. Es un gusto conocerle. ¿Ok? Entonces, esta básicamente quedaba así. Perdón, esta era, sí, she's. Voy a hacer estas que son las que consideré más complicadas a la hora de ir siguiendo la hilación de las ideas. Entonces, she's over there, ella está por ahí. Pero le digo, my name is Nicole Parker, and oh, I'm sorry, dice la otra persona, well, it's nice to meet you. Y ya, ¿verdad? Siguiente, check the correct response, chequeamos la respuesta correcta. Ahí vamos a seleccionar de acuerdo a la lógica de los saludos que vimos cuando nos presentábamos. Cuando yo digo goodbye, have a nice day, ¿qué esperaría que me responda la otra persona? I'm just fine, thank yes. you, it's nice to meet you, o thanks you too. Me estoy despidiendo. Thanks you too. Ajá, thank you too. Goodbye, have a nice day. Adiós, que tengas un lindo día. Entonces, ¿qué me responde el otro? Gracias, tú también. Thanks, you too. Tú también. Ajá. Veamos en la siguiente. See you later. Sí. See you later. ¿Qué respondo? I'm okay, thank you. No, porque no me están preguntando cómo estoy. Okay, bye bye. No, porque no me están... a ver, sí. Me está diciendo, sí. Te veo más tarde. Sí. Porque la siguiente no tiene sentido, porque dice, not bad, how are you? Porque no me están preguntando cómo estoy. Entonces, de las tres, la que más tiene sentido, ve ahí donde usamos una lógica de cuál oración o expresión encaja más con lo que ya tengo, es, ok, bye bye. See you later. Ok, bye bye. Hi, how are you? Mm-hmm. Not bad, thanks. Good night. Nice to meet you too. ¿Cuál de las tres hace más? Not bad, thanks. Not bad, thanks. No mal. Es decir, bien, ¿verdad? Gracias. No le puedo decir buenas noches porque apenas me está saludando. No le puedo decir nice to meet you too porque no le he respondido a su pregunta. Hi, how are you? Entonces, la que más hace sentido es not bad, thanks. Ok, good evening, Beth. Saludo. ¿Cuál sería la más lógica? Hello, how are you, Mr. Smith? Oh, great. How are you, Mr. Smith? Oh, good night. See you tomorrow, Mr. Smith. Good night. See you tomorrow. Hello. Es la primera. Hello, how are you? Exacto, la primera. Por razón, porque solo le estoy diciendo, buenos días, Beth, buenos días. Entonces no me puede decir, grandioso, ¿cómo está, señor Smith? No me respondió los buenos días.
Y no le puedo decir, buenas noches, lo veo mañana, porque recién me está saludando. Entonces, lo más lógico es que yo le responda al good evening, no buenos días, es buenas tardes, perdón. Lo más lógico es que responda al good evening, ¿verdad? Buenas tardes y respondo hello, ¿verdad? O good evening, ¿verdad? How are you, Mr. Smith? Y ahí ya puede continuar la conversación. Entonces, un poco hilar, ¿verdad? Esa lógica. Luego, complete the questions and answer correctly. Vamos a completar las preguntas y responder correctamente. La ventaja es que ya tenemos las opciones, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la lógica que seguimos aquí? Dice, what are? Entonces, ajá, se recuerdan, singular, plural. Entonces, si tengo are, significa que es plural. Entonces, ¿cuál de los tres es plural? These, el tercero, ¿verdad? These. Ajá. Earrings, plural. Aretes. Ajá. Y entonces, vea, no solo me enfoco en ver aquí si es singular o plural, pero sigo la lógica de la conversación. Entonces, ¿qué decía arriba? What are these? ¿Qué son estos? Estos. Ah, entonces la respuesta que voy a dar es these, pero este es singular. It's, no, porque es singular. Entonces, ¿cuál me queda? They're. Son aretes, son aretes. Okay. Luego, your sunglasses. Ajá. Sunglasses, plural. Is this? No, no puede ser porque este es singular. Is this is? No, tampoco puede ser. Entonces, are these your sunglasses? No, y como vengo hablando de los sunglasses plural, entonces, ¿cuál utilizo aquí? Is, it's o there? There, ¿verdad? Porque vengo hablando de los sunglasses. Entonces, vengo hilvanando la conversación que traigo. Aunque cambie de número, ¿verdad? Mire ya. Ok, number 3A. Is a notebook a... singular, notebook sin ese, singular. Entonces, de, this o they? This, ¿verdad? Is this a notebook? Yes. ¿Es una notebook? Y la respuesta, aquí ya ve, traigo el diálogo, ¿verdad? Entonces, no, it isn't. No, la respuesta es no. It isn't. Ajá, it's, y aquí veo que dice address book. Comienza con vocal. Entonces, aquí, and, ¿verdad? Porque la regla dice que si comienza con A, con vocal, entonces yo utilizo on. Y ahí está. That's it. Ok, and then, por el tiempo vamos creo que aquí con el F termina. Pero este básicamente es de escoger, ¿verdad? You have to look for the position of the items. Tienen que ver la posición de los ítems. Ampliarla, ¿verdad? Aquí lo que van a hacer es ampliar la visión. Y ya tienen las opciones. Y aquí lo que estamos evaluando es prepositions. Dice, they're the briefcase. Entonces, estamos hablando de, tal vez, tenemos sobre. Un objeto, ¿verdad? Sobre el, pero estamos hablando de the keys. Entonces, ¿sobre cuál sería? On, next, on. Under, in front of. Under. On. Sobre una superficie. On. Perfecto. Y entonces así vamos, ¿verdad? Haciendo con los demás. Dice, aquí la respuesta es, la pregunta es, ¿is the CD player behind the briefcase? Behind, sabemos que es atrás, pero aquí vemos que no está behind, está next to. Entonces, utilizamos, no, it is not. ¿Ve? Aquí ya tiene la respuesta. No, it is not. It's next to the briefcase. Ok, where is the newspapers? Y lo ubicamos, ¿verdad? The newspapers. Entonces decimos, it's the briefcase. Under, the bag. Under. Are the books CD player? Ajá. Y vamos a ver. In front of, ¿verdad? Ajá. Are the books in front of the CD player? Y la respuesta me lo confirma. Yes, they are. And that's it. Ok. Creo que por el tiempo, chicos, nos vamos a quedar hasta aquí. ¿Verdad? Esta les ha dado un poco de problema a algunos, pero ya casi la mayoría lo resolvió. Hiroshi and you and Mike,
Are you and Maiko from Japan? Yes, we. Cuando decimos we, ¿qué utilizo? Are. Ajá. Oh, are you from Tokyo? ¿Verdad? Porque cuando hablo de you, sigo hablando de ustedes, ¿verdad? Y en todo caso, en ambos casos es are. No. Y aquí cuando dice plural, les dije que se usa we. We, porque traigo la conversación, el hilo de la conversación y estoy hablando de we, de nosotros. No, no, we're not. Ajá. Y luego aquí, we're from Kyoto. Cuando dice plural, estamos hablando de we, ¿verdad? Ok, y luego ahí pues ya solo es de las WH, ¿verdad? Look. Who's that? Porque estamos preguntando de alguien, ¿verdad? No puedo decir dónde, no puedo decir qué. Look, who's that? ¿Quién es ese? Oh, he's a new student. Es un estudiante nuevo. I think his name is Chen Chu. Entonces, para esta respuesta, ¿cuál podría ser la pregunta? Sí. What's his name? ¿Cuál es su nombre? He's from China. Entonces, ¿cuál sería la pregunta? Where he from? Ok, perfecto. Ahí estamos. Excellent. Ok, I wish you the best. Les deseo lo mejor, chicos. Por el tiempo tengo que dejarlo hasta acá, pero creo que hemos terminado el midterm exam. Yes, y I hope to see you tomorrow and we will start section number 4. Ok. Teacher, solo una consultita. Perdón. Una consultita. Ah, dígame, sí. Dígame. Una consultita, teacher. Adelante. Sí, estas actividades las tenemos que tener terminadas hasta qué fecha de límite, porque yo he estado teniendo problemas con mi celular, fíjese, teacher. Esta semana, al domingo, esto ya tiene que estar listo hasta este punto. Teacher. Okay. Adelante. Fíjese que a mí me cayó un mensaje de que como que no estaba entrando a la plataforma a realizar mis actividades y ajá, voy bien. Solo lo único que no he hecho es el examen. Entonces, a mí también me pasó lo mismo. Perdón, vaya, en ambos casos, porque ya no tengo tiempo, voy con otro grupo, les pediría que por favor contacten a Jonathan, porque como les explicaba a alguien más, yo no tengo, digamos, derecho de administrador para poder ver quiénes han ingresado y quiénes no. Entonces, tienen que pedirle a Jonathan que por favor les revise. Y si ustedes tienen capturas de pantalla de las cosas que han hecho, pues se las adjuntan en el reporte. Ok. La otra opción es, si por A o B ustedes sienten que tarda la respuesta de él, entonces ustedes me mandan sus datos completos, nombre completo, correo, número de teléfono, nombre completo, teléfono y correo, sí, para yo poder reportarle a Jonathan que ustedes están teniendo esa dificultad. Y me dicen, teacher, tengo esta dificultad, mi nombre es tal, mi correo es tal, mi teléfono es tal. Y entonces yo ahí lo que hago es que le pongo a Jonathan una acción, ¿verdad? Un reporte. Y él se encarga de llamarles a ustedes y de revisar con ustedes el caso, porque ahí sí es con soporte técnico. Perfecto. Ok, perfecto. Okay, gracias, teacher. Perdón, que estoy corriendo, pero teacher. Nosotros, chicos, no problem. Bye. Don't worry. Bye. Bye.